Soy Diana, sean bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Kage Open en la ruta de Nita. Pues vamos a empezar donde nos quedamos, que recuerden que tuvimos una gran pelea después de la discusión que estaba teniendo Kono con Nita. Y Kono ahora sí se puso, pero chingona, le entró bien a los madrazos. Y bueno, parece que Cuyo y el chico de cabello rizado y ya hasta aquí pues llegaron tarde, ¿no? Y pues aquí están conversando. Pues hazle duro. Ok, al mirarlo de cerca me di cuenta de que Nita estaba sonriendo. Raro en él. Tenía la misma expresión que había puesto cuando estábamos en mi casa conversando con Tetsuya. Mi corazón dio un gran salto. Uta, Kono. Ya caíste. Kono, ya, creo que ya se enamoró de Nita y él mismo no se ha dado cuenta. Miren, hasta está sonrojado. Por Dios. Y Yagasaki Fumihiro dice: no entiendo nada de esto, pero parece que ya estás bien, así que me voy yendo. Muchas gracias, fueron de gran ayuda. Sí, entonces regresemos, Cuyo. ¿Tengo que regresar nuevamente a ese lugar sucio? ¿Y con ustedes también? No hay nada de flores en ese lugar. Creo que Cuyo es algo afeminado. Deja de quejarte, cabeza de fideos. Bueno, si pasa algo más, no duden en decirnos. Hasta luego, Kono-kun, Nita-kun. Adiós, chicos. Gracias por la ayuda. Vengan de nuevo la próxima vez, por favor. Grité sacudiendo mi mano hacia las figuras de Kuyo-san y Yagasaki-san yéndose. Ellos le respondieron que lo harían. Continuemos. Sí. No hay ningún problema con respecto a ti en absoluto. Ah, estamos regresando al tema del por qué Nita no le dijo a Kono que la persona que buscaba era alguien igualito a él. Bueno, sigamos con este tema. Me refiero a que puedo confiar en ti. Kono se queda de... ok. La expresión de Nita es suave. Él estaba confiando en mí.
No sabía cuánto confiaba en mí, pero creo que confía lo suficiente como para que él pudiera contar conmigo para dejar que me encargara de las cosas. Estoy seguro de que esto solo podía significar que confiaba en mí. Y eso nos quiere decir que Nita realmente aprecia a Kono por cómo es Kono, no porque se parezca al tal Gondo. Espero que sea así, ¿eh? ¿Qué pasó? Esto es malo, estoy muy feliz. Me doy la vuelta cuando me di cuenta de que él estaba mirando mi cara. ¿Qué hora es? Son aproximadamente las 11:45. Vamos a la salida entonces. ¿Ah? Pero aún no suena la transmisión. ¿Qué importa? ¡Vamos! De alguna manera, todo este alboroto me hizo sentir refrescado. No hay duda alguna de que hacer ejercicio es muy bueno para la salud. Bueno, si se refiere a estar agarrándose a chingadazos con otros, pues que haces ejercicio, si lo dice, pues ya vieron, ¿eh? La sugerencia de Kono. Hay que ir a madriarnos para hacer un buen ejercicio y mantener una buena salud. Kono, creo que no le harías para ser maestro de educación física. No me importa eso, pero ¿acaso te sientes como si acabaras de despertarte o algo así? Como ese tipo de energía no dura mucho, regresemos. Entonces esfuérzate. Nita me lanzó una mirada burlona cuando comencé a correr un poco demasiado enérgico y luego empezó a seguirme. Llegamos a la salida justo cuando la transmisión comenzó a emitirse, por lo cual terminamos siendo los primeros en ser llevados a las furgonetas por Kibitaro. Dejando una brecha extrañamente grande, Nita fue el siguiente en subir. Podría decir que Kibitaro se sorprendió por mi buen estado de humor cuando me ataron las vendas en los ojos. Estaba cubierto de sudor, pero me sentía feliz. Continuaré esforzándome más a partir de ahora. ¿Qué, en los madrazos? Dios, la niña de la vecina, ¿cómo llora? Pues que le están torturando. Ok, ya estamos en domingo. Uy, el domingo. Ya es el último día de juego. Recuerden que empezamos un domingo. Ya se hizo la semana. Siento que este día se va a prender toda la shit. Espero que ustedes no escuchen a la niña llorar. Ok, abrí los ojos y me levanté. Dios mío, ¿en serio? ¿Pues que están torturando a esa bebé? Cuando lo hice, me di cuenta de lo pesado que se sentía mi cuerpo. Y el frío se sentía también. Ah, y el frío que sentía también. Coloqué una mano en mi frente. Este calor... Tengo fiebre. Me sobreesforcé demasiado ayer como para que mi salud empeorara. Y decía que hacer ejercicio es bueno para la salud. Ay, no, esta ironía. Había una bandeja a mi lado. En la bandeja estaban colocadas dos bolas de arroz y una botella Pocari, junto con unos 10.000 yenes y algunos medicamentos y también una nota. Y esto es lo que dice la nota. De ahora en adelante deja de quedarte dormido frente a la entrada, por favor. Parecías tener fiebre, así que llamé a tu trabajo y les dije que llegarías tarde. Así que una vez que te levantes, ve al médico inmediatamente. Atentamente, Shizuka. Su hermana. ¿Me tuvieron que traer a mi habitación?
Por otro lado, incluso las notas escritas por Shizuka son aterradoras. Al mirar el reloj, vi que ya eran las 10:30. Parece que había estado durmiendo profundamente. En su nota dijo que había llamado a mi trabajo, pero ¿qué les habrá dicho? Sería bueno que no me malinterpretaran. Pero el que mi hermana haya llamado a mi trabajo a esta edad era vergonzoso. Extendí mi brazo pensando en tomar la medicina, pero mi cuerpo se sentía tan anormalmente pesado. Lo único que podía hacer era esforzarme para moverme un poco. Esto era claramente malo. Ingerí el medicamento junto con el pocari y las bolas de arroz. Ahora, lo que debo de hacer a continuación es llamar al trabajo. Superior. Es decir, ya llamó al trabajo y ya está hablando con su superior. ¡Oh, Kono! ¿Ya fuiste al doctor? Buenos días. Creo que recibiste una llamada de mi hermana menor. Siento las molestias. Pensé que sería apropiado al menos llamarlo personalmente. Ah, ya veo. Eso está bien. Pero... ¿sí? El jefe me dejó un mensaje para ti. Dice que puedes tomarte un tiempo libre del trabajo y descansar apropiadamente. ¿Ah? Lo siento, pero ¿sabes si he cometido algún terrible error o algo así? No, solo dijo que debes descansar por un tiempo. Por el momento, llámanos cuando sientas que puedes volver a trabajar. No, por favor, espera un momento. ¿Todo está bien? ¿Por qué me está diciendo que puedo dejar de trabajar por un tiempo? Pero creo que puedo darme una idea de la posible razón. ¿Descansar por un tiempo? ¿Por lo del juego? ¿Era por eso? Kono, creo que estás pensando demasiado las cosas. No creo que alguien de tu trabajo sepa en la clase de juego que estás. Bueno, tenemos la gente suficiente para llevar el trabajo por el momento. Además, no estamos en un momento que sea abrumador para nosotros. Así que todo está bien. ¿El jefe dijo algo más? También dijo algo acerca de que es tu recompensa por el arduo trabajo que has hecho en estos últimos días o algo así. Llamó anoche desde el cuartel general. Se escuchaba de buen humor. No parecía estar enojado ni nada por el estilo. Es una buena oportunidad para ti, así que descansa bien. Oh, el trabajo ha llegado. Voy a colgar. Sí, llamaré después. Solo dijo, oh, sí, y antes de terminar la llamada. Tomaré un descanso del trabajo por un tiempo. O eso pensé. Será mejor no pensar las cosas a más profundidad, ya que sería una molestia. Solo debo creer que como el jefe está feliz, me dio un periodo vacacional como recompensa. Más jefes como el de Kono, por favor. Esto no tiene por qué estar relacionado con el juego. Lo mejor será no pensar de más. Por el momento iré al doctor. Mis articulaciones crujieron cuando me estiré y me cambié de ropa. Me tambaleé inseguro cuando estaba saliendo de la casa. ¡Qué frío hace! Iba a sacar un cigarro, pero me di cuenta de que los había olvidado en la casa. Como no podía hacer nada por eso, me dirigí a una tienda de conveniencia. Fui directamente a la caja registradora. Un trabajador de ahí tenía un gran parecido a mí. A decir verdad, me sorprendió mucho lo que se parecía a mí. ¿Me da unos 1,007?
Bueno, Mil Seven supongo que es una marca de cigarros. Desconocido, bueno. Dejémoslo como empleado, porque pues no aparece el nombre. Y el empleado dice... sí, aquí tienes. Sí. Agarré el paquete de cigarros que me dio el empleado, que podría ser mi doble. Ok, viendo al empleado, es cierto, se parecen un chingo. Solo que el empleado se ve más maduro que Kono. Espera. ¿No será este tipo el tal Gondo? La persona que Nita ha estado buscando. Y está trabajando en una tienda. Cuando él me miró, parece que se sorprendió mucho. Lo comprendo, ya que también me sorprendí lo mucho que nos parecemos. Somos tan parecidos que él podría ser mi propio reflejo. Y el empleado dice... Nos parecemos. Eso parece. Realmente siento que estoy mirándome en un espejo. Lo mismo siento. De repente... ¿Me parezco a la persona que estás buscando? ¿Te pareces? Este es como un recuerdo entre la conversación que tuvo con Ita antes de las guamadas que vimos. Me parezco a la persona... Ah, perdón, sí, ya lo leí. Alguien como tú no es digno de ser comparado con él. Bueno, sí te pareces a él, pero... Recuerden que esto creo que lo había dicho Segawa, ¿no? Recordé las palabras de varias personas. Segawa me había dicho el nombre de esa persona. Al escuchar ese nombre, me pareció un nombre potente, que trajo a mi mente seres como demonios. Dirigí mi mirada hacia la etiqueta que contiene su nombre. Gondo. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah, sí es Gondo! La persona que Nita ha estado buscando. O sea, se supone que está desaparecido. ¿Qué chingados está haciendo ahí como empleado de una tienda? Nita, ¿realmente estás buscando en el lugar adecuado? ¿Por qué pensará que Gondo está en el juego? ¿Qué pedo? Kono se lo encontró de pura casualidad. Sí, en efecto, es ese nombre. Ay, ahora sí apareció el nombre, Gondo. Son 420 yenes. No importa si le doy un billete de 1000 yenes. Bien, recibo un billete de 1000 yenes. ¿Sí? Sin querer había soltado un ya que llegué a este punto, solo tenía que preguntarle directamente. No sería bueno mantener esta duda en mi mente por mucho tiempo. ¿Conoces a Nita y a Segawa? No, pues sí que fue al grano, ¿eh? En el momento en que escuchó mi pregunta, la sonrisa desapareció por completo del rostro de Gondo-san. Al ver su reacción, pensé... Esta persona en realidad es extremadamente aterradora. Ese sentimiento es el que sentí al ver sus ojos y seria expresión. Los conozco. ¿Son conocidos tuyos? Ya estoy por terminar mi horario de trabajo, así que hablemos afuera. ¿Estás seguro? Sí, está bien. Espera un poco afuera. De acuerdo. ¡Vamos a hablar con Gondo! Por Dios, cómo irá la conversación. Miré a Gondo-san desaparecer en la tienda mientras salía. En un intento de calmar mis rápidos latidos, fumé uno de los cigarros que acababa de comprar.
Él en realidad es ese Gondo, la persona que Nita está buscando. Un hombre que supuestamente está desaparecido. ¿Realmente está trabajando en un lugar como este? Es lo mismo que me pregunté. No, debo de enfocarme en lo que es más importante. ¿De qué debería hablar con él? Esto es malo. Mi cabeza está en un desastre total. Gondo-san salió de detrás de la tienda después de un tiempo. Al verme fumando, sonrió. Perdón por la espera. Ten, olvidé darte tu cambio antes. Ah, gracias. ¡Uy! Lo vamos a dejar hasta acá. ¡Lo mero bueno! Es que sí se parecen un chingo. A excepción de que creo que el color de ojos y de cabello de Kono son más como que brillantes que los de Gondo. Creo que es la única diferencia y además también la forma de la cara. Bueno, Gondo se ve más maduro, pues. Y Kono pues se ve más jovencito. Pero bueno, a ver qué conversación tenemos con nuestro doppelganger. Ya veremos esta conversación pues hasta el próximo video. Me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana. Y ya nos estaremos viendo hasta la próxima. ¡Matane!